Un 5 de octubre del año 1975, en Reading, Inglaterra, nació ella, tremenda actriz. Kate Winslet, lo que estamos viendo hoy día en Siguiendo A, son los puntos más altos de esta carrera, de esta actriz, del año 94 a Heavenly Creatures. El primer giro temático que tuvo el gran director neozelandés Peter Jackson sobre este grupo, esta pareja, perdón, de amigas, que incursionaron en el lesbianismo, cargadas de fantasías eróticas y ensoñadoras, prohibidas sobre todo en su tiempo, y que terminó con un matricidio. La chica más humilde, la más pobre de las dos, terminó pagando con su vida a su progenitora, tratando de buscar con ella una liberación en una época donde el lesbianismo era considerado una enfermedad. Este momento pasó a la historia, señores. Wow. Look, mother. No. Con un ladrillo encerrado en una media. Esto, como les decía, basado en un hecho real, marcó. Y ya, un poco más crecida, en el año 97, y mostrando una particular belleza, con un gran carácter, ella interpretaría a una de las principales en Sensatez y Sentimiento, basada obviamente en la novela Jane Austen, dirigida por el gran Ang Lee, mismo director del Tigre del Dragón y Hulk, el hombre increíble, en donde Alan Rickman, el actor, termina enamorándose de ella, Kate Winslet, la hija de ella, Emma Thompson, gran actriz, un besito para ella. Viene harto para Chile, tiene amigos acá. Y finalmente, antes de entregarse al amor inconmensurable y claramente incondicional de este hombre maduro, conoce a este muchacho joven que la viene a rescatar con un tobillo torcido en medio de la lluvia, más romántico para la época imposible, casi una declaración de matrimonio. Y ahí viene, ¿a qué hacerle caso? ¿A la sensatez o el sentimiento? ¿Lo que te conviene o lo que el corazón se nubla a veces? Pedazo de película. ¿Y qué me dicen? El triunfo habría de llegar en el año 97, dos años más tarde, como la protagonista, junto a Leonardo DiCaprio, en Titanic, del todopoderoso taquillero James Cameron. El momento de este colado en este transatlántico, pintando a esta hija de ricos europeos que está siendo casada a la fuerza y que es quien cuenta finalmente en un flashback o un raconto eterno toda la historia de este amor que se sacrificó por ella. Un cuerpo natural, perfecto, y con ese par de kilitos de más que la hace tan atractiva, no como una pintura de Botero, pero sí como una chica voluptuosa, cariñosa y, como te decía, de gran carácter, que la hizo valer como la protagonista de una de las películas más taquilleras en la historia del cine. Hoy día, Kate Winslet en Siguiendo A,